Dios mío, señores, en estos momentos se nos acaba de ir una joven, fruto a un lamentable y aparatoso accidente de tránsito. ¡Qué dolor es el que embarga a sus parientes en estos preciosos momentos! A continuación le ofreceré más detalles en exclusiva con relación a esta noticia. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a una nueva noticia de su canal de noticias. Ya llegó la hora 2.0. Hace unos minutos se acaba de conocer la triste y lamentable noticia del fallecimiento de la joven identificada como Griselda Valdés Ramírez, de 30 años de edad, quien lamentablemente presentó politraumatismo tras sufrir un accidente de tránsito en un hecho ocurrido en las proximidades del Parque Mirador Sur, República Dominicana. Tras el accidente lamentable, la joven Oyosisa fue trasladada con carácter de urgencia al Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras, ingresando a este centro con condiciones graves de salud, donde murió 5 días después, a pesar de las atenciones médicas especializadas recibidas. La ahora Oyosisa Valdés Ramírez, quien era hija del dirigente deportivo Juan Valdés Mena, tras el accidente fue trasladada en una ambulancia del Sistema Nacional de Emergencia 911 al referido centro de salud citado anteriormente, donde llegó en estado inconsciente, pasando a cuidados intensivos desde el inicio de su ingreso. La joven lamentablemente allí falleció, a pesar de los esfuerzos de los galenos que le prestaban atenciones médicas por causa de complicaciones debido a la gravedad del traumatismo recibido tras el lamentable y aparatoso accidente de tránsito. Desde lo más profundo de nuestro corazón extendemos nuestras más íntimas y sentidas condolencias para los familiares de esta joven y deseamos que sus restos descansen en paz. Hasta este momento estas han sido todas las informaciones obtenidas. Más adelante lo mantendremos informado y notificado ante cualquier otra novedad con relación a esta o cualquier otra noticia. Así que lo invitamos a suscribirse a este canal, darle me gusta al video y a compartir la información por todos los medios.